Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en este miércoles 10 de abril. Como siempre, hasta las 21 les vamos a hacer compañía con información preponderante, importante, de nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Tenemos un informativo hoy que pasa principalmente por la situación de la salud en la provincia de Misiones y en nuestra localidad. A estar atentos porque en breve estaremos desarrollando todo el contenido que tenemos para este miércoles. Quédense con nosotros, comenzamos como siempre con la presentación de los títulos del día. Alta sospecha de dengue en Monte Carlo. Se trataría de un caso que presentaría todos los síntomas propios de la enfermedad. En estos momentos se aguardan los resultados del laboratorio para confirmar científicamente el diagnóstico. Desde Salud Pública bloquearon la zona. Tomar precauciones. El ministro de Salud Pública, Walter Villalba, volvió a confirmar que hay casos de dengue con serotipo DEN4 en Misiones. Es de suma importancia tomar medidas preventivas para evitar la proliferación de Aedes aegypti. Elecciones 2019. Ya está en Tribunal Electoral las urnas para las elecciones del 2 de junio. Se inscribieron 855 suplemas para las elecciones a intendentes y concejales, por lo cual el número de suplemas podría disminuir, pero no aumentar. Deporte y solidaridad. La División Inferiores de Handball del Club Gimnasia, bajo la dirección de Lito Knot, comenzó a realizar las prácticas de la disciplina, pero además los chicos estuvieron desarrollando una actividad ejemplar para ayudar a mantener limpia la ciudad. El tema musical para Antiveros. La fiebre mundialista sigue resonando en Misiones, pero más se hace sentir en 2 de mayo, de donde es oriundo Sandro Antiveros. El lunes tuvo un importante recibimiento de la comunidad y el municipio lo declaró ciudadano ilustre. Y más tarde se conoció, a través de las redes sociales, una canción dedicada al ídolo misionero.